Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Vamos a descubrir Filipinas con ayuda de Emilio, un español que vive aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en el archipiélago? Cuatro años. ¿Por qué viniste a vivir tan lejos? Quería realizar un sueño que había tenido desde joven, montar un pequeño hotel. Tenía bastante dinero para hacer realidad mi deseo, solo necesitaba buscar un lugar adecuado. Cuando hace cuatro años llegué a esta tierra, me dije, esto es un paraíso. Aquí me quedo. Lo que tienes no es un hotel cualquiera. Es un enorme centro turístico, un lujoso resort. Es que aquí en Filipinas tanto los materiales de construcción como la mano de obra son más baratos que en España. Así que lo que iba a ser el pequeño hotel de mis sueños, en la vida real, se convirtió en un complejo turístico. ¿Cómo fueron los principios? Una locura. Teníamos que entrar en la jungla machete en mano. Lo ves fácil en las películas, pero cuando te toca usar un machete, como me tocó a mí, resulta duro. De tanto esfuerzo me dolía todo el cuerpo. ¿Algún otro problema? El ritmo de trabajo filipino. Es una cultura sin prisas. Para no morirte de estrés, tienes que acostumbrarte. Y eso fue lo que hice. ¿Echas de menos España? escapé del tráfico y de un ritmo de vida demasiado intenso. Pero sin España no puedo vivir. Los amigos son los amigos, y la familia es la familia. Tengo que volver, aunque me gustaría hacerlo con más frecuencia y no solo para las navidades, como ahora. Vamos a descubrir Filipinas con ayuda de Emilio, un español que vive aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en el archipiélago? Cuatro años. ¿Por qué viniste a vivir tan lejos? Quería realizar un sueño que había tenido desde joven: montar un pequeño hotel. Tenía bastante dinero para hacer realidad mi deseo. Solo necesitaba buscar un lugar adecuado. Cuando hace cuatro años llegué a esta tierra, me dije Esto es un paraíso, aquí me quedo. Lo que tienes no es un hotel cualquiera, es un enorme centro turístico, un lujoso resort. Es que aquí en Filipinas tanto los materiales de construcción como la mano de obra son más baratos que en España. Así que lo que iba a ser el pequeño hotel de mis sueños, en la vida real, se convirtió en un complejo turístico. ¿Cómo fueron los principios? Una locura. Teníamos que entrar en la jungla machete en mano. Lo ves fácil en las películas, pero cuando te toca usar un machete, como me tocó a mí, resulta duro. De tanto esfuerzo me dolía todo el cuerpo. ¿Algún otro problema? El ritmo de trabajo filipino. Es una cultura sin prisas. Para no morirte de estrés, tienes que acostumbrarte. Y eso fue lo que hice echas de menos España? Escapé del tráfico y de un ritmo de vida demasiado intenso. Pero sin España no puedo vivir. Los amigos son los amigos, y la familia es la familia. Tengo que volver, aunque me gustaría hacerlo con más frecuencia y no solo para las navidades como ahora. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. Jamás olvidaré nuestro viaje por Turquía. Mi amiga y yo estábamos en un puesto de recuerdos junto a la carretera comprando algo y no vimos que nuestro autocar se había ido. Empezamos a correr hacia el vehículo que se alejaba, pero fue imposible alcanzarlo. Por suerte, el guía se dio cuenta de que no estábamos en el autobús y volvió a buscarnos. Si queréis conocer otros relatos divertidos, os invito a leer mi blog de viajes. Texto 2. A mí no me gusta viajar ni en avión, ni en tren, ni en autobús. Es que creo que entrar, por ejemplo, en un aeropuerto y salir en otro, no permite darte cuenta de la distancia que has recorrido. Llegas desorientado a tu destino. Por eso, yo prefiero desplazarme a pie o en bicicleta, sin saber a dónde llegaré hoy ni dónde me despertaré mañana. ¿Os parece extraño? Hacedlo alguna vez y veréis que hacer turismo de esta manera se convertirá en una verdadera aventura. Texto 3. A mí me apasionan los libros de viaje. No hablo de guías de viajes, sino de esos libros en los que los aventureros, exploradores o simples turistas narran sus experiencias. Un buen libro de viaje es a la vez una novela de aventuras, un libro de historia y un diario personal. Te permite descubrir otras realidades o ver realidades ya conocidas con otros ojos y lo hace mejor que cualquier película. Texto 4. Hace unos años, Laura, una adolescente neozelandesa, se embarcó sola en un velero de doce metros para hacer un viaje alrededor del mundo. Nadie pudo detenerla, ni siquiera las autoridades del país, que se opusieron a ese viaje. En base a su hermosa expedición por los océanos y aprovechando las imágenes grabadas por la propia Laura, se rodó un documental que recibió varios premios internacionales. Está disponible en la red. No te lo pierdas. Texto 5. Imagínate lo que me pasó. Tenía planeado un viaje de fin de semana a París. Había hecho la reserva de avión meses antes. Cuando llegué al aeropuerto resultó que habían cancelado mi vuelo. Nadie sabía nada. Pasé tres horas haciendo cola en el puesto de información solo para enterarme de que sí podía viajar, pero al día siguiente. De nada sirvió mi explicación de que se trataba de un viaje de dos días y la opción que me proponían no tenía sentido. Lo único que pude oír fue, lo siento, señora. Así que perdí el dinero de la reserva del hotel en París. Vesuja Nagraña y Escheras. Texto 1. Jamás olvidaré nuestro viaje por Turquía. Mi amiga y yo estábamos en un puesto de recuerdos junto a la carretera comprando algo y no vimos que nuestro autocar se había ido. Empezamos a correr hacia el vehículo que se alejaba, pero fue imposible alcanzarlo. Por suerte, el guía se dio cuenta de que no estábamos en el autobús y volvió a buscarnos. Si queréis conocer otros relatos divertidos, os invito a leer mi blog de viajes. Texto 2. A mí no me gusta viajar ni en avión, ni en tren, ni en autobús. Es que creo que entrar, por ejemplo, en un aeropuerto y salir en otro, no permite darte cuenta de la distancia que has recorrido. Llegas desorientado a tu destino. Por eso yo prefiero desplazarme a pie o en bicicleta, sin saber a dónde llegaré hoy ni dónde me despertaré mañana. ¿Os parece extraño? Hacedlo alguna vez y veréis que hacer turismo de esta manera se convertirá en una verdadera aventura. Texto 3. A mí me apasionan los libros de viaje. No hablo de guías de viajes, sino de esos libros en los que los aventureros, exploradores o simples turistas narran sus experiencias. Un buen libro de viaje es a la vez una novela de aventuras, un libro de historia y un diario personal. Te permite descubrir otras realidades o ver realidades ya conocidas con otros ojos, y lo hace mejor que cualquier película. Texto 4. Hace unos años, Laura, una adolescente neozelandesa, se embarcó sola en un velero de 12 metros para hacer un viaje alrededor del mundo. Nadie pudo detenerla ni siquiera las autoridades del país que se opusieron a ese viaje. En base a su hermosa expedición por los océanos y aprovechando las imágenes grabadas por la propia Laura, se rodó un documental que recibió varios premios internacionales. Está disponible en la red. No te lo pierdas. Texto 5. Imagínate lo que me pasó. Tenía planeado un viaje de fin de semana a París. Había hecho la reserva de avión meses antes. Cuando llegué al aeropuerto resultó que habían cancelado mi vuelo. Nadie sabía nada. Pasé tres horas haciendo cola en el puesto de información solo para enterarme de que sí podía viajar, pero al día siguiente. De nada sirvió mi explicación de que se trataba de un viaje de dos días. Y la opción que me proponían no tenía sentido. Lo único que pude oír fue, lo siento, señora. Así que perdí el dinero de la reserva del hotel en París. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. ¿Qué año más loco acabo de vivir? Reconozco que pasé muchos momentos difíciles que me costaron esfuerzo y a veces lágrimas, pero ahora, con el paso del tiempo, tengo una visión positiva del pasado. Es cierto que dejé el trabajo, pero conseguí otro mejor. Es verdad que me separé de viejos amigos, pero ya he hecho nuevas amistades. Sin duda alguna, el año pasado tuve un montón de preocupaciones, pero aprendí mucho de ellas. Y aquí estoy, lista y más fuerte para empezar el nuevo año. ¿Qué año más loco acabo de vivir? Reconozco que pasé muchos momentos difíciles que me costaron esfuerzo y a veces lágrimas, pero ahora, con el paso del tiempo, tengo una visión positiva del pasado. Es cierto que dejé el trabajo, pero conseguí otro mejor. Es verdad que me separé de viejos amigos, pero ya he hecho nuevas amistades. Sin duda alguna, el año pasado tuve un montón de preocupaciones, pero aprendí mucho de ellas. Y aquí estoy, lista y más fuerte para empezar el nuevo año. Texto 2. Oye, Ana, ¿te has enterado de lo de Carmen? Hace una semana rompió con su novio y ya sale con otro. No me digas. ¿Y sabes quién es? Es uno de esos guapos de gimnasio. Mucho músculo y poco cerebro. Uy, uy, ¿qué pasa, Juan? ¿Es que te gusta Carmen? No es eso. Pues... no es que no me guste. Simplemente me parece que debería tener un novio más normal. Ajá, más normal. ¿Y qué tiene de malo ser guapo e ir al gimnasio? A lo mejor prefieres que Carmen se interese por ti y no por él. Eso tiene que ser amor. ¿A qué sí? No, ¿qué va? A mí no me engañas. Te has puesto rojo como un tomate. y jeszcze Oye, Ana, ¿te has enterado de lo de Carmen? Hace una semana rompió con su novio y ya sale con otro. No me digas. ¿Y sabes quién es? Es uno de esos guapos de gimnasio. Mucho músculo y poco cerebro. Uy, uy, ¿qué pasa, Juan? ¿Es que te gusta Carmen? No es eso. Pues... No es que no me guste. Simplemente me parece que debería tener un novio más normal. Ajá, más normal. ¿Y qué tiene de malo ser guapo e ir al gimnasio? A lo mejor prefieres que Carmen se interese por ti y no por él. Eso tiene que ser amor. A que sí. No, ¿qué va? A mí no me engañas. Te has puesto rojo como un tomate. Texto 3. Soy español, y si me preguntan si me siento seguro viviendo en Londres, respondo que sí. Pero no más que en Madrid, París u otra gran metrópoli europea. Y eso a pesar de que Londres es una de las ciudades más vigiladas del mundo, entre otras cosas, debido al moderno sistema de reconocimiento de caras que permite identificar en tiempo real a cada persona. Para mí, la vigilancia no es sinónimo de seguridad. Parece que no soy el único que tiene dudas. Más de la mitad de los londinenses ve ese sistema como un ataque contra su libertad y expresa abiertamente su descontento. Unos se organizan en redes sociales, otros salen a la calle y desfilan delante de los ministerios o las comisarías, o pasean por Londres con las caras pintadas para poner en ridículo esa tecnología. Soy español, y si me preguntan si me siento seguro viviendo en Londres, respondo que sí. Pero no más que en Madrid, París u otra gran metrópoli europea. Y eso a pesar de que Londres es una de las ciudades más vigiladas del mundo, entre otras cosas, debido al moderno sistema de reconocimiento de caras que permite identificar en tiempo real a cada persona. Para mí, la vigilancia no es sinónimo de seguridad. Parece que no soy el único que tiene dudas. Más de la mitad de los londineses ve ese sistema como un ataque contra su libertad y expresa abiertamente su descontento. Unos se organizan en redes sociales, otros salen a la calle y desfilan delante de los ministerios o las comisarías, o pasean por Londres con las caras pintadas, para poner en ridículo esa tecnología. Texto 4. El horno microondas lo inventó y diseñó Percy Spencer, un ingeniero norteamericano que trabajaba para una empresa de electrónica militar. El aparato, patentado en 1945, empezó a comercializarse dos años más tarde. En aquel entonces medía dos metros de altura y costaba una fortuna. Por eso solo lo compraban hospitales y restaurantes. En los años 60 se empezaron a vender modelos de microondas más pequeños que, poco a poco, se popularizaron y hoy el microondas se considera un electrodoméstico indispensable. El horno microondas lo inventó y diseñó Percy Spencer, un ingeniero norteamericano que trabajaba para una empresa de electrónica militar. El aparato, patentado en 1945, empezó a comercializarse dos años más tarde. En aquel entonces medía dos metros de altura y costaba una fortuna. Por eso solo lo compraban hospitales y restaurantes. En los años 60 se empezaron a vender modelos de microondas más pequeños que, poco a poco, se popularizaron y hoy el microondas se considera un electrodoméstico indispensable. Texto 5. Con motivo del 20 aniversario de la cadena Pollo Loco, los cocineros ofrecen a los clientes un menú sorpresa especial. Los diez primeros oyentes que nos llamen y respondan correctamente a una pregunta preparada por el chef recibirán bonos para uno de los restaurantes Pollo Loco. No os lo perdáis. Esperamos vuestras llamadas. Después de las noticias, entrevistaremos al crítico astronómico Camilo Comilón. Nagrania raz. Con motivo del 20 aniversario de la cadena Pollo Loco, los cocineros ofrecen a los clientes un menú sorpresa especial. Los diez primeros oyentes que nos llamen y respondan correctamente a una pregunta preparada por el chef recibirán bonos para uno de los restaurantes Pollo Loco. No os lo perdáis. Esperamos vuestras llamadas. Después de las noticias. Entrevistaremos al crítico gastronómico Camilo Comilón. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.